Nuestro sábado empieza con un buen café. Bienvenidos a la cafetera. Empezamos. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. 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 Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vaya. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no tenía opción. Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Y ahora.
La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. McCarthy no crea la paranoia, es fruto de la paranoia. La centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piense, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora, poder mediático. Los 11 principios de Joseph Goebbels. 1. Introducción a la propaganda nazi. En este encuentro vamos a estudiar una de las figuras más importantes de la propaganda. La propaganda, por supuesto, es algo que se hace para convencer al otro, abrumándolo incluso con la propaganda, de mis razones, mis motivos, y para conquistarlo. Esto va a estar muy claro porque justamente al que vamos a estudiar hoy, desde el punto de vista de la propaganda política, es al ministro de propaganda de Adolf Hitler, del Tercer Reich, Joseph Goebbels, el doctor Goebbels. El doctor Goebbels era una persona fanáticamente nacionalsocialista, era una persona muy activa, era, digamos, rengo, algo que disimulaba todo lo que podía al caminar, pero que se veía que en algún punto lo disminuía. Aunque en ningún momento se lo veía como un hombre disminuido, sino todo lo contrario, como un hombre terriblemente enérgico, con una sonrisa que no lo hacía detestable como a otros, con una gran inteligencia que aplicaba a un régimen maligno, un régimen malvado. Es decir, es el caso típico de una gran inteligencia que se aplica al mal, es decir, a destruir a los otros. Esta es una de las mejores definiciones que yo podría dar del mal. El mal es esa actitud moral que lleva a unos hombres a destruir a los otros, a ultrajarlos, a humillarlos, a torturarlos y a matarlos en última instancia. Ese es el mal que hay en la tierra y que está en el corazón de los hombres. En Goebbels ocupaba todo su corazón, en otros ocupa una parte, o no tanto. Goebbels, como era un teórico de la propaganda, no solo era un propagandista, sino que se distinguió como un teórico de la propaganda, tanto es así que creó principios, enumeró principios metodológicos para la propaganda. Hay una frase de Goebbels que fue la que más trascendió y la que es realmente más famosa de todas las que componen el corpus de los 11 principios. Y es: muchas repeticiones hacen una verdad. Lo que significa que si sobre una comunidad se repiten muchas veces dos, tres o cuatro verdades, o una infinitamente repetida, esa repetición de una mentira, seguramente, termina siendo una verdad porque termina por taladrar la subjetividad del receptor, penetrar en ella, adueñarse de esa subjetividad, y cuando el receptor, a su vez, habla, dice esa frase tan repetida. Entonces, Goebbels tenía el afán de la repetición para la captación del contingente masivo. El primer principio de los 11 principios de la propaganda es el principio
de simplificación y enemigo único. Con esto, Goebbels quiere decir que la propaganda tiene que simplificarse hasta el punto de llegar a enfocarse en un enemigo único. O también podemos decir que en cada coyuntura un enemigo. Esto viene un poco de von Clausewitz y los estudios de las batallas de Napoleón. Napoleón decía que nunca había que atacar en bloque al enemigo, sino que siempre había que atacarlo en su parte más débil. Si uno ataca al enemigo en su parte más débil, siempre va a atacar a un enemigo débil. Entonces, este principio de Goebbels se basa en eso. Se basa en el enemigo único en cada una de las coyunturas, pero un enemigo único central. El primer enemigo único que encuentran los nacionalsocialistas es, por supuesto, el judaísmo. Son los judíos. You see the Ukrainians win. Does that mean you want to see the Russians lose? We want to see Mr. Putin and the Russian army lose this invasion, lose this fight inside Ukraine. It is Ukrainian territory, Ukrainian sovereignty. It's Ukrainian cities and lives that are being destroyed. And obviously we want to see that end, and we want to see Ukraine hope. So you have also just come from Bucha. You came by train to Ukraine, and then you went to Bucha. What does it mean to witness that firsthand? It is horrible. There are almost no words that can explain what I saw there. I had the mayor who explained to me what had happened. There were still the bodies. So atrocious, unbelievable, shocking. This is the brutal face of Putin's war. And we had another attack this morning, just before you arrived, a brutal missile attack on a station that's a hub for evacuations from the eastern town of Kramatorsk. Dozens of people are dead. The number keeps rising. Dozens are injured. What does this mean to you as you are in the process of thinking every minute on how to increase the punitive pain? It is even strange. We are with you as you dream of Europe. Dear Volodymyr, my message today is very clear. Ukraine belongs to the European family. We've heard your request loud and clear. And today we're here to give you a first positive answer. In this envelope, dear Volodymyr, there is an important step towards EU membership. The questionnaire that is in here is the basis for our discussion in the coming weeks. It is where your path towards Europe and the European Union begins. Let me promise you for this questionnaire that I will hand over to you in a moment. A questionnaire, of course, has to be answered. These are questions that then form your opinion of the European Union as a recommendation to the Council. We stand ready 24 hours, 7 days a week, to support you in filling out this questionnaire. We know a lot about each other because we've been working together so intensively over the last years. So it will be not as usual a matter of years.